18% de los muertos que existe en Venezuela le corresponde al sector médico y al sector salud un poco más del 25%. Hemos estimado que su registro está alrededor del 60%. Estamos trabajando a profundidad para obtener el número real. Ya estamos viendo el aumento de la mortalidad general y comienzan los fallecimientos y las actas de defunción en los hogares de los venezolanos. 71 venezolanos profesionales de la medicina que han perdido su vida. El personal de salud en Venezuela tiene 30 veces más riesgo a infectarse. Tiene 111 más veces de riesgo de morir por COVID-19. En los hospitales no hay equipo de bioseguridad. En los hospitales no hay agua, no hay insumos. Yo no sé qué hace la Cruz Roja con los supuestos insumos que llegan. Yo no sé qué hacen las ayudas humanitarias que llegan a Venezuela, pero los hospitales no existen. Toda persona que entra a un hospital puede contagiarse de coronavirus. Toda persona que llega a un hospital para que lo atiendan de otro tipo de enfermedad está con el temor de contagiarse con el virus porque sencillamente en los hospitales no hay nada. Antes del coronavirus, los hospitales estaban en el piso. El personal médico mal pagado, personal médico que se ha ido del país, enfermeras que se han ido del país, y hay que estar atento porque pretenden de crear enfermeros como lo hicieron con los maestros express. Quieren crear enfermeros express, médicos express, todo express, porque sencillamente la gente que se especializa en el ramo como los médicos y enfermeros, nosotros del Movimiento Sindical le indicamos, le sugerimos, le soltamos que se cuiden. Si el gobierno no le brinda los equipos de bioseguridad, no tienen el deber de ir al trabajo. Y ahí es donde viene la exigencia de todos los presidentes de colegios de médicos, de gremios médicos en general, de los hospitales y de la Federación Médica Venezolana, para que se dote de manera definitiva, permanente y total a nuestros hospitales, que son 301 hospitales, y el gobierno sabe exactamente lo que hay y lo que no hay. El ascenso de la enfermedad está llegando a un punto donde va a rebasar el número de casos al número de pruebas que se pueden hacer por día. La verdad es que llegaron a su máxima capacidad de pruebas y van a intentar decirle al mundo y a los venezolanos que hay un aislamiento artificial. Sí, existe en el país mucha presión para el gremio médico, para todo el gremio de la salud, y hay denuncias que se han puesto, por ejemplo, en el estado Zulia. No hay ningún preso que sepamos, por lo menos no ha llegado información a la Federación Médica Venezolana, pero sí hay demasiada presión para que la información que salga sea solo la que dan a nivel nacional los voceros del gobierno. Los tres voceros, el presidente y los otros dos ministros, la vicepresidenta y el ministro, y algún otro eventualmente del Ministerio del Poder Popular. Pero sí hay mucha presión y mucho temor de decir la situación que está pasando en los hospitales, pero es bien triste y bien complicado lo que está sucediendo. Hay muchos pacientes con signos de la contaminación o infección viral. No podemos comprobar realmente si es COVID-19 porque hay un solo centro nacional que da el diagnóstico y eso lo controla el gobierno nacional. Y es a quien le llega esa información de manera directa, y de manera indirecta nos enteramos por alguna vía, pero fundamentalmente por la prensa a nivel de la cadena presidencial. Ahora, realmente sí hay presión en contra del sector salud para que dar información. No fluya la información de manera veraz y real. La buena noticia es que sabemos qué hay que hacer. La buena noticia es que estamos a tiempo. Y por eso es que insisto con usted, oficial de la Fuerza Armada, no voy a descansar nunca en seguirle pidiendo que asuma su responsabilidad, que asumamos la nuestra, y entre todos vayamos a ese gran gobierno de emergencia nacional para contener el COVID-19 en nuestro país.